Grama TV. Sembla increïble, però la Grama ha tornat a remuntar un 2-0 en contra en camp contrari, aquest cop al Municipal de Badalona en un derbi contra un rival que es jugava molt, ja que continua en perill de descens. A més, la Fundació va fer un sprint final i va acabar cedint la porteria badalonina i fins i tot va mereixer fer el tercer gol, que va estar molt a prop. Però és que l'inici del partit ja va ser molt complicat pels de Solivelles amb un penal molt, molt matiner. I al minut 7 el Badalona ja anava per davant al marcador. Guiseris poc podia fer. Intentava reaccionar la Grama amb centrals laterals. Estaven bé en pilota. Com dèiem, el Badalona era conscient de la situació perillosa que viu a la taula i volia ampliar distàncies ràpidament. Van ser uns minuts en els que la Fundació va agafar la iniciativa, però que no arribava amb massa contundència entre els tres pals. La Grama de vermell va intentar-ho molt per alt, però no estaven massa inspirats. I atenció, perquè el Badalona va tenir una molt clara, finalment l'acaba atrapant Guiseris. Monta va estar lluitant durant la primera meitat, però estava massa sol a l'últim quart de camp. La primera acabava i la Grama volia reaccionar només començar el segon temps. De fet, van sortir força bé, però és de nou el Badalona el que colpeja. Un xut força llunyà des de la frontal va permetre al conjunt local augmentar distància al lluminós. Després de rebre el cop dur, la Fundació va anar reaccionant a poc. Va entrar Ceballos al camp i va canviar el partit. Roger xutava des de la frontal i era Mike qui caçava el rebot per ara sí fer el primer per la Grama i donar esperances. A partir d'aquí va començar un assedi a la porteria dels blaus. No pots donar mai a la Grama per morta i així va passar. Les ocasions eren cada cop més constants i més clares. Ho estaven buscant i mereixent. Mike la tira al pal i tant ho va buscar de nou Ceballos, que va marcar el 2-2. Nova remuntada a la Fundació. Però és que això no queda aquí. Per molt poc no van fer el tercer. Amb aquest punt la Grama assoleix l'objectiu de la permanència de manera tranquil·la i pot anar a l'última jornada amb garanties. Sí, yo creo que la primera parte hemos estado, diría que muy bien con balón hasta el último cuarto de campo, controlando el juego, saliendo muy bien con balón controlado, superando muy bien su presión, con buenos cambios de orientación, pero nos ha faltado finalizar jugadas, nos ha faltado sacar más centros, nos ha faltado sacar más acciones de gol. Y hemos tenido el problema de que esos centros, de que esas no finalizaciones nuestras se convertían en transiciones del Badalona. Ellos lo hacían muy bien. Además, nosotros muy pronto ya íbamos condicionados con dos centrales con tarjeta, con lo cual ya no defiendes esas transiciones de igual manera. Y luego en el descanso hemos intentado corregir eso, hemos intentado ajustar algunas cosas para ser un poquito más verticales, para tener más finalizaciones y que de esa manera ellos no pudieran transitar tanto como lo han hecho en la primera parte. Creo que lo hemos conseguido. A pesar de vernos con el 2-0, que siempre es duro, pero este equipo ya está acostumbrado a remontar diferencias de dos goles y creo que lo hemos remontado de manera merecida, incluso hemos tenido opciones de hacer el tercero. Sí, creo que las dos cosas tienen razón. Es decir, yo creo que si algún equipo en el tramo final estaba cerca de ganar el partido, creo que éramos más nosotros, porque hemos mantenido bastante lejos el balón de nuestra portería y como bien dices, creo que hemos llegado mucho más frescos al final del partido y eso tiene que ver con todo lo que habíamos hecho antes previamente. Es decir, nosotros habíamos hecho un trabajo con balón, un trabajo de juego de posesión, que ellos lo han defendido bien, pero a costa de un desgaste muy grande, que luego en los últimos 15-20 minutos se les ha visto. Vine con ese cometido, el de salvar al equipo. En aquel momento pensábamos que iba a ser complicado, sabíamos que iba a ser complicado, y pensábamos de momento en salir del descenso directo, porque yo cogía al equipo en descenso directo, y vernos a una jornada del final, donde nos hemos asegurado el décimo puesto, es decir que no solo no estamos en el descenso directo, sino que ahora mismo estamos salvados de tres posibles descensos compensados. Creo que es un éxito brutal del equipo. Son 12 partidos desde entonces, una sola derrota, eso es muy difícil en una categoría como tercera división, y más cuando es un equipo que está en inercia negativa, en dinámica negativa, se ve abajo, que juegas mucho más tensionado. La verdad es que lo que han hecho los chicos es de 10, y hoy tenemos el premio, y por fin tenemos una semana tranquila que hasta ahora no habíamos tenido ninguna.